El titular de la Secretaría de Economía, C., Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que el actual gobierno tiene un proceso de transición muy bueno con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, aclaró que solo falta que Canadá llegue a un acuerdo con Estados Unidos en el tema de solución de controversias. A sugerir que la próxima administración debe dar seguimiento al impulso de la Cuarta Revolución Industrial en México, el funcionario abundó en el TLCAN, y ante empresarios aseveró que se pudo encontrar un entendimiento entre las propuestas mexicanas y de Estados Unidos. En el capítulo 19 pudimos deshacernos de todas aquellas propuestas nocivas, recalcó explicando que este capítulo se compone de disciplinas y del mecanismo de solución de controversias. En disciplinas México mantuvo la visión de un capítulo ideal. No aceptamos investigaciones que violaran los reglamentos o los marcos de la OMC, Organización Mundial del Comercio, en disciplinas comerciales. Mantuvimos la salvaguarda y la fortalecimos, la original. La excepción de salvaguardas globales, la que utilizamos para poder contraatacar en el caso del acero y aluminio, la mantiene el nuevo entendimiento, indicó. Hoy Canadá está analizando y negociando el capítulo 19 en la mesa con Estados Unidos, subrayó agregando que esa batalla seguramente va a ser una batalla que va a ser muy importante para Canadá. Cuarta revolución en otro orden de ideas. Entrevistado luego de la inauguración de la reunión anual de industriales, RAI, destacó que México necesita estar en el liderazgo del nuevo cambio industrial mediante la Revolución Industrial 4.0, la cual implicará transformaciones profundas en la digitalización de la manufactura, de las nuevas influencias del Internet de las cosas, de todo lo que implica los procesos de impresión en tres dimensiones. Éxito que México tuvo al cierre del siglo XX lo tiene que mantener en el siglo XXI bajo nuevos retos, y en este caso el gran reto es la digitalización, la transformación de la manufactura en la nueva era industrial, puntualizó. En otro aspecto, comentó que el proceso de transición entre el actual gobierno y el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy bueno y esta semana ambos grupos tuvieron la primera reunión en materia de política industrial. Con Kamin Naim por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Kamin, Francisco Cervantes Díaz, manifestó que en una reunión con Andrés Manuel López Obrador les dijo que la política de los empresarios concuerda mucho con su política económica y los invitó a impulsarla, con el compromiso de que tenemos que tener inclusión social y jalar mucho a los jóvenes. Respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, comentó que la próxima semana presentarán junto con el Consejo Coordinador Empresarial una propuesta muy seria acerca del por qué si debe seguir la obra en Texcoco. Finanzas.